El agua fue y será siendo parte fundamental del desarrollo de la vida. Por ello es de vital importancia. Los más de 1.9 millones de especies que convivimos en el planeta dependemos de ella. Nosotros, los humanos, somos una especie más que interactúa y se relaciona directa o indirectamente con las demás especies. Reconocer nuestro entorno, la gran biodiversidad con la que convivimos, nos permitirá entender cómo conservarla. Los biólogos siempre nos estamos haciendo preguntas sobre el fenómeno de la vida, sus procesos, los elementos que la conforman y cómo estos interactúan, tratando de entender todos sus mecanismos. En nuestro día a día, buscamos contestar a todas estas preguntas para poder establecer las pautas que garanticen la conservación de la vida en todas sus formas de expresión. No podemos conservar aquello que no conocemos. Los biólogos creemos que no todo está perdido. Juntos podemos hacer mucho por este planeta, mejorar el uso de los recursos en nuestra vida cotidiana, dejar de verlos como un bien monetario, entender que son parte de un todo y que también ofrecen servicios ambientales. Parte de esta comprensión sobre la vida es conocer y entender la gran biodiversidad de especies que coexistimos y, sobre todo, de aquellas que son nativas. El ritmo de pérdida de las especies, sobre todo de peces, en nuestros lagos y ríos es alarmante. De ahí el motivo de conformar un grupo interdisciplinario de investigadores nicolaitas para recuperar a una especie de pez endémico ya extinto en la naturaleza llamado picote tequila o gallito. Este es el primer intento en América Latina de repoblar o reintroducir a un pez vivíparo en un sistema acuático. Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar y aplicar estrategias de manejo y conservación, que a su vez permitirá recuperar otras poblaciones de peces nativos y erradicar a las especies introducidas. Este proyecto promete ser uno de los primeros pasos para averiguar si podemos recuperar no solo fauna y flora nativa, sino también los servicios ecosistémicos. Somos los investigadores de los laboratorios de parasitología, biología acuática y vida silvestre, a cargo de la reintroducción de Sogonéticos tequila en los manantiales de Teochitlán, Jalisco, por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.